Bueno, en este video vamos a mostrarte cómo reemplazar el control remoto de la llave, el llavero para la serie 3 de BMW. Esto es para modelos de 2013 hasta el día de hoy. Entonces, esto incluye modelos como Trainion 16i, Trainion 18i, 320i, etc. Usaría este mando a distancia de estilo trapezoidal, así que es muy fácil cambiar la batería en esto. Así que si recibes una advertencia de batería baja, voltea esto y presiona aquí para quitar la llave interna. Y en el lado del que no salió la llave, verás que hay un agujero. Inserta eso ahí. Puedes entrar un poco y luego kind of pop it up hacia ti. Y es hora que se desprenda este extremo trasero. Y una vez que lo tengas desprendido, puedes ver el punto justo allí donde cuando insertas la llave, puedes ver la ranura que te permite abrirlo y allí puedes acceder a la batería interna. Ahora, para sacarlo, puedes usar algo como, ya sabes, destornillador de cabeza plana Phillips. Disculpa, saca esa batería de la llave. Aquí puedes ver que esta es una batería CR de un 450. Fácil de conseguir en Amazon. Sácalo, consigue uno nuevo, mételo. Solo asegúrate de que los lados con las palabras estén mirando hacia ti. Y luego simplemente vuelva a colocar la cubierta. Simplemente vuelve a encajar en su lugar aquí. Adiós. Así. Y luego estás listo. Así es como cambias la serie 3 de BMW para modelos 2013. Y nunca utilizando la llave de estilo trapecio. Y si realmente todo lo que necesitas es un destornillador de cabeza plana, o incluso podrías usar solo un par de cortaúñas. Ahí tienes.